beyond a country. El debate de la ley de leyes, así se conoce el proyecto de presupuesto el 2022 que comenzará a debatirse porque hay sesión finalmente durante la jornada de hoy y será, aseguran, maratónica. Hubo gran cantidad de audiencias durante esta semana, una de ellas encabezada, la más importante, ustedes recordarán, por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y también esto que compartimos con ustedes es lo que pasó en las últimas horas a propósito de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Nosotros claramente no estamos de acuerdo con el presupuesto y no vamos a acompañar ninguna decisión que en realidad permita tener un presupuesto alejado de la realidad y que perjudique fundamentalmente al conjunto de los argentinos. Establece niveles de incrementos tarifarios importantes en materia de transporte, en materia de energía. No nos parece que en realidad sea el presupuesto, digamos, que vuelvo a repetir, refleje la posibilidad de defender a los sectores que por lo menos yo, que vengo del peronismo, digo defender, ¿no? El quórum está garantizado porque desde la oposición dijeron que se van a presentar. El tema es cómo sigue y cómo va a finalizar. ¿Qué expectativas tenés? ¿Qué crees que puede ocurrir? Bueno, está claro que la incorporación de nuevos artículos tiene que ver con diversos acuerdos y con diversos temas que se han escuchado durante todas estas sesiones preparatorias o estas reuniones de comisión y creemos que han sido satisfechas la mayoría de las expectativas de las cuestiones que se han planteado, así que esperamos que eso ayude en cierta medida a conseguir los votos suficientes para que sea sancionado como ley. Allí veíamos algunos justamente de los legisladores, de los diputados que participarán de la sesión con sus posiciones encontradas y la oposición, Vero Relaveitia, ¿qué tal? Muy buen día. Buen día, Silvia, ¿cómo estás? Que ha definido ya el lugar que va a ocupar, cómo lo va a ocupar y participa, es decir, ¿da quórum o no da quórum? Da quórum, lo confirmaron los diputados de Juntos por el Cambio, también se van a sumar a la sesión los otros bloques, sabemos que han ya manifestado que van a votar en contra de la ley de leyes, del presupuesto que envió el Poder Ejecutivo Nacional, pero hay que interpretar cómo va a empezar a funcionar la oposición de aquí en adelante. Solamente en 2011, Cristina Fernández de Kirchner quedó sin presupuesto y tuvo que prorrogar el presupuesto, obviamente, del año anterior. Todo parece indicar si los números finalmente le dan a la oposición y a los otros espacios. Hablamos de Juntos por el Cambio, pero también de Consenso Federal, del Frente de Izquierda y los Libertarios. Todos en consenso para votar en contra del cálculo de recursos y gastos que envió el Poder Ejecutivo. Digo, ¿por qué podemos empezar a interpretar cómo va a funcionar la oposición? Bueno, porque ya te acordás en campaña, María Eugenia Vidal había hablado de armar un gran bloque opositor. Es más, se hacía referencia a frenar al kirchnerismo en el Congreso Nacional. Y parece que, bueno, este es el antecedente de cómo va a empezar a articular la oposición. Hablamos de Juntos por el Cambio, pero los otros espacios opositores sumándose también a este rechazo, en este caso, a una ley que además sabemos es fundamental para el Poder Ejecutivo, para gestionar precisamente lo que va a ser el año 2022. Ahí lo estamos viendo en imágenes a Carlos Heller, un Congreso Nacional que tiene como particularidad en la Cámara Baja muchos economistas, ¿no? Exactamente. Como legisladores, muchos economistas. Está Heller, está Tetaz, está López Murphy, entre tantos otros. Vos lo citabas a Tetaz. De hecho, un cruce. Una referencia muy fuerte, además. Además de este cruce con Carlos Heller, que sabemos, obviamente, es economista, del mismo modo que Martín Tetaz, pero con visiones absolutamente antagónicas sobre precisamente su perspectiva económica, Martín Tetaz dijo una palabra fuerte, dijo, vamos a voltear el presupuesto. Y esto se interpretó precisamente como, bueno, ¿cómo va a funcionar la oposición de aquí en adelante? ¿Cómo va a funcionar la oposición con otros proyectos que plantee el Poder Ejecutivo, el Gobierno Nacional, para tratar en el Congreso? Parece difícil, por lo menos para el Gobierno, para el Frente de Todos, poder avanzar con reformas o iniciativas que considere fundamentales, teniendo en cuenta el antecedente que puede dejar el presupuesto. Decías, una sesión muy extensa. Juntos por el Cambio dice que ya logró reunir, además de sus 18 legisladores, de los propios, la Coalición Cívica, el PRO y la Unión Cívica Radical, otros votos y de este modo sumar 130 votos en contra del proyecto de presupuesto. Que es un número clave, ¿no? 130 en la Cámara de Diputados es un número clave. Es un número clave, pero aquí en este aspecto hay que también observar que de izquierda a derecha todos están votando en contra de una ley que es fundamental, insisto, para el Gobierno Nacional, para gestionar lo que va a ser el año 2022. Y volvemos, sí. Hablamos de sesiones ordinarias, sí. Pero bueno, ya se empieza a hablar
de la posibilidad de a mediados de enero iniciar con un periodo de sesiones extraordinarias. Para esto tendría que trabajar la Secretaría Legal y Técnica, Vino Ibarra, en el decreto precisamente de la convocatoria, pero bueno, la actividad intensa en el Congreso Nacional. Vero, y volvemos al Congreso Nacional porque ya intuimos, está todo preparado y le preguntamos a qué hora va a sonar la chicharra convocando a los diputados. Está Laura Mayocchi en la puerta del Congreso. Laura. Claro, Silvia, Verónica, recordamos que siempre es una hora antes, recordá que suena la chicharra para la convocatoria allí al recinto, luego veremos la imagen característica ingresando por los pasillos, los interbloques, como bien decían ustedes, la correlación de fuerzas y cada uno de los representantes. Si bien decía Verónica y puntualizabas vos también, Silvia, en relación a las fuerzas y a los votos que tiene cada uno, recordemos que si hablamos en materia de apoyos o ya aquellos que han anticipado que iban a votar en contra ayer cuando estaban en el anexo, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, recordemos que Juntos también ya ha manifestado que van a votar en contra de este presupuesto, tal así como lo ha presentado el ministro de la cartera económica, decimos Martín Guzmán. Recordemos que la coalición cívica, lo que queda de ella, también en contra. Los libertarios, así ya los decimos, se llaman así, se autodefinen de esa manera y ya los estamos conociendo, por supuesto, como los autodefinidos como libertarios. Recordemos que Milei no vino. No estuvo, Vero y Silvia, en los debates aquí en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Bueno, lo cierto es que también, claro, la izquierda ha realizado una movilización muy fuerte en Plaza de Mayo, casi este fin de semana, diciendo, anticipando su voto a voz en cuello, no solamente contra el acuerdo, contra el Fondo Monetario Internacional, sino también por todo lo que ocurrirá aquí en el Congreso Nacional. La relación de fuerzas y, si hacemos números, papel y lápiz, van a andar por el lado, por ejemplo, del oficialismo, que tiene 118 votos, el Frente de Todos. Juntos por el Cambio, 116. Hay 115 votos que habrá que seducir, convencer, tratar de intermediar. La mayoría es a partir de 129 votos, pero recién decía Verónica que con 130 y pico, sumatoria, por supuesto, de las negativas, va a ser un debate picante, intenso. Tendremos que ir atravesando hora a hora de esta jornada que comienza hoy bien tempranito, en las primeras horas de la mañana, mediodía, y se extenderá también hasta mañana al mediodía, atravesando todo lo que va a ser la madrugada.